Impresionante este cañón. Veanlo ustedes mismos con sus propios ojos. Esto es Marruecos. Esta ya es la última subida. Estamos intentando quemar los últimos cartuchos que hemos guardado para este ascenso, que no vamos muy bien, pero claro, en el ascenso al menos nos podemos poner de pie, descansar un poco y seguir para arriba. Y atrás traemos una grupeta como de 5 colegas. Llevamos algo así como unas 3 horas 20 aquí montados, y vamos a soltar un poquitico la zapatilla que está apretando mucho. Este segmento es cronometrado, era el que lo hiciera más rápido, pero como no hay con qué, lo hacemos a nuestro ritmo. Pero lo que ven mis ojos desde aquí es impresionante. Uf. Definitivamente el planeta no para de sorprenderme. No para. Máquinas, kilómetro 86. Les digo que hace como 10 kilómetros atrás nos han vuelto las patas. Uf, hemos podido subir el segmento cronometrado a un muy buen ritmo, y luego de eso volver a encontrarnos en este desierto a nuestro ritmo habitual. Ya hemos perdido importante tiempo, pero bueno, lo importante es que ya nos vamos sintiendo mucho mejor. Y he tenido un tiempo para ver lo impresionante de estos paisajes aquí. Realmente se queda uno alucinando. Esto es absurdo, pero
Bueno, estamos a 20 kilómetros de meta. Ya viene un descenso largo que nos lleva prácticamente hasta el campamento. Allá les contaré. Póngale pues cuidado. Chao. Esta es la mejor parte de la carrera, ok, cuando venimos a que nos ablanden la carne. Después de la metralla que nos hemos metido hoy, queda impecable una buena recuperación. Y aquí es donde la gente de ASIC hace lo suyo. Si no vas motivado. Por aquí tienen a la Muni en sesión de recuperación, pero a otro nivel. Va muy bien. Tengo que contarles lo de la pierna. Pues va, es poco a poco, ¿no? Igual ya sabíamos que veníamos con esa restricción, pero lo que pasa es que uno cada día quiere meterle más, pues porque uno siente que tiene con qué. Pero claro, las condiciones físicas son así, es lo que hay y te aguantas. Entonces, si uno quiere terminar una carrera como estas, pues le toca regularse y pensar en que no es un solo día, que no es una sola etapa y que hay que guardar. Así que si uno se siente mal, pues lo que hace es que le baja dos piñones, se la trae con calma, termina la etapa y deja las patas para mañana. El cuerpo luego se lo agradecerá. Así que hoy hemos ido de más a menos los primeros kilómetros, pero después ya hemos ido a más. Así que creo que lo que tenemos que seguir es trabajando, haciendo esto y recuperándonos de esta manera, aquí como los pro, que estamos corriendo en categoría élite. Máquina, ¿cómo están esas patas? Bien, bien, de momento bien. ¿Sí? Aún quedan unos días, ya veremos cómo están al final. Él es optimista, eso es lo que me gusta. Muy bien. Bueno, que yo me he encontrado la bici de mis sueños con los rines de mis sueños. Échenle ojo aquí. Esta S-Work Epic Hardtail con unos aros de bastones 36 ovalado. Esto es una auténtica pasada de bici. ¡Qué locura! Bien, esto está impecable, señor. Your bike is very, very beautiful. Thank you. Y cerrando este grupo, el alemán Roland Meisel, del equipo Baller Meisel, que comparte con Berger Rista y con...